la manera de ver nuestra realidad. La realidad de nosotros está, pero miren, por decirlo, impune, ¿verdad? Está oculto, no sale a la luz. Esas proyecciones son pequeños reportajes, ¿verdad? Pero que dejan igual enseñanza ahí en el proceso de educación. Contenidos que van de acorde a nuestra triste realidad, las situaciones que viven nuestros pueblos indígenas, los jóvenes, los niños, las mujeres. Muchas veces carecemos de informaciones y al entrar a este salón no me imaginaba que eso iba a ser y ni idea tenía sobre el tema, pero después al ver las proyecciones estuvieron buenísimas y es una estrategia de cómo nosotros los estudiantes nos debemos informar y también nos ayuda a la formación de nuestro proceso de educación, porque adquirimos conocimientos que a la vez creemos que no nos funciona, pero nos puede servir de algo y nos puede ayudar. Estos materiales son bastante constructivos para cambiar el pensamiento. Porque ahí nos demuestra de qué forma podemos defender a nuestra tierra, como a la gente que se levantó por su tierra a defenderlas, así con gritos, con canciones, pero la estaban defendiendo a la madre naturaleza. El video es una buena herramienta para que nos dé la verdadera realidad, porque solo escucharlo o leerlo, ¿verdad? A veces cambian el sentido de eso. Hola, soy Mercedes García. Les quiero saludar en nombre de los realizadores y realizadoras Tiquín. Esta noche les presentamos nuestro segundo encuentro en coordinación con la octava muestra de cine y video comunitario. El equipo de producción ha preparado un material de introducción para acercarnos al tema de esta noche. Saludamos a todas y a todos quienes nos sintonizan desde esta transmisión, desde Guatemala y Aviala. Que lo disfruten. La región mesoamericana es rica en fuentes de recursos naturales. La naturaleza que existe en la región produce oxígeno y fuentes de agua que sirven de alimento y sustento a las comunidades. En toda la región mesoamericana existen territorios en donde se han reconocido formas de organización multiculturales, derecho a la tenencia de la tierra, al acceso y control de sus recursos. La labor que realizan las comunidades tiene como beneficio que las ciudades tengamos agua en nuestras casas la mayor parte del año. En las últimas décadas, las multinacionales, que se dedican al extractivismo, a las hidroeléctricas y los monocultivos, desvían ríos, empobrecen la tierra y sus habitantes, y además se criminaliza a las personas defensoras de la vida y del territorio. Muchos de estos conflictos son documentados y registrados en las comunidades, y sobre este tema hablaremos hoy. Mesoamérica, cine y video en defensa del territorio. En esta ocasión estaremos conversando con Katia Lara. Ella es cineasta y productora audiovisual de Honduras. Una de sus obras destacadas ha sido Quién dijo miedo, Honduras de un golpe y Berta vive. Una producción que retrata la criminalización y el asesinato de defensoras y defensores del territorio. En el 2003, Katia Lara fundó Terco Producciones en Honduras, una compañía de producción y gestión cultural que actualmente ofrece servicios de producción cinematográfica, comunicación social, formación en cine, edición literaria desde Honduras y Guatemala. Y también nos acompaña en
este espacio Cristian Ozaeta Calderón, experto en comunicación para el desarrollo y docente, cofundador del Centro de Comunicación para el Desarrollo COCODE y autor de publicaciones sobre teoría de comunicación alternativa y procesos pedagógicos participativos. Ha trabajado en múltiples experiencias comunitarias vinculadas a desarrollo y derechos humanos en Guatemala y otros países centroamericanos, así como en comunicación política y estratégica en Guatemala. La comunicadora y realizadora de video Marta Achok Kalel de la red Quien Vive en Ixcán, Quiché, y dedica su tiempo a la comunicación comunitaria. También es presentadora y realizadora de nuestra red. Por motivos de conexión no pudo participar en vivo, pero nos ha enviado el siguiente mensaje. Yo inicié como realizadora comunitaria desde el 2014. A partir de los talleres de formación audiovisual, comprendimos la importancia que tienen las herramientas tecnológicas y lo que pueden aportar para nuestras comunidades. Comprendimos que nuestras comunidades nos necesitan, que necesitan a sus comunicadores, a personas que van a comunicar y no a tergiversar la información. Trabajar desde un enfoque comunitario es hermoso, es estar con las comunidades, identificarse con las comunidades. Para mí es también honrar el valor de la palabra y de la imagen, porque la comunicación va mucho más allá de herramientas tecnológicas. Nuestras abuelas y abuelos practican la comunicación desde hace tiempo. Tienen la capacidad de comprender el lenguaje de la naturaleza y comunicarse con ella. A estas prácticas culturales no son bien vistas. El sistema no lo ve con buenos ojos. El sistema opresor lo que hace es reprimir a base de violencia, a base de desalojos, a base de persecuciones a líderes y lideresas indígenas, como es el caso de Bernardo Calchol, el de María Achok, ambos defensores de la vida. En estos tiempos en el que el dinero es más importante que la vida, es cuando el comunicador decide servir a su comunidad o servir al pequeño grupo de poder que reprime siempre a las comunidades. Para mí, ser comunicadora comunitaria es una lucha, porque a través del arte audiovisual damos a conocer la vivencia de nuestras comunidades, damos a conocer lo que está pasando en nuestras comunidades, porque todas estas historias no las encontramos en las grandes salas de cine, no las vamos a encontrar en las cadenas de televisión nacional. Estas historias están aquí, han sido invisibilizados por mucho tiempo, pero nosotros estamos aquí para eso, para dar a conocer lo que nuestras comunidades viven. Y para mí también es una forma de aportar nuestro granito de arena para la transformación de este país. Estamos aquí a través de las diferentes actividades, a través de las distintas expresiones artísticas, a través de las expresiones cinematográficas. Estamos honrando la lucha de nuestros abuelos, la lucha de nuestros padres que nos han heredado. También estamos honrando la vida que aquellas mujeres, que los hombres han dado por nosotros, porque muchas mujeres y hombres han dado la vida por defender la nuestra, y es lo que hoy nos trajo hasta aquí. Un saludo a todas y todos quienes se han unido a la octava muestra de cine y video comunitario en defensa de la vida y el territorio. Soy Marta Chocalel, soy de la comunidad Primavera de Ixcán. Nuestras comunidades han sido nuestra escuela. Nos han enseñado mucho. Nos han enseñado el verdadero sentido de la lucha, de la resistencia. La lucha que nuestras comunidades tienen contra las empresas, las grandes empresas
que vienen a desviar los ríos para alimentar palma aceitera, para alimentar grandes extensiones de caña de azúcar, las empresas mineras que están instalados en Guatemala y por supuesto que también en países de Abiayala. Estas luchas son invisibilizadas. Estas luchas nadie las habla. Estas luchas no las muestran en los medios de comunicación corporativos. Y es aquí cuando nuestras comunidades son conscientes que sí, que necesitan a medios alternativos, a medios que estén al servicio de la comunidad, a comunicadores que estén al servicio de la comunidad, comunicadores que hagan con sus acciones, hagan honor a la comunicación. Es decir, a través de los medios de comunicación comunitario y de los comunicadores comunitarios, dar a conocer todas estas injusticias que nuestros pueblos, que nuestras comunidades enfrentan día a día y que pocos hablan. Nuevamente, gracias por estar con nosotras y nosotros. Bueno, queríamos preguntar a Katia Lara sobre su experiencia en la difusión de materiales audiovisuales. Sabemos que has producido dos materiales emblemáticos en los últimos años, pero dos de ellos han sido muy difundidos, como las obras llamadas ¿Quién dijo miedo? Honduras de un golpe, que fue en el 2010, y Berta vive en el 2016. ¿Cuál es la importancia de liberar las películas en las redes o difundirlas por los medios alternativos, Katia? Gracias, Mercedes. Buenas noches. Hola, Cristian. Ese ha sido, para toda la gente que nos escucha, ese ha sido realmente un dilema, porque yo creo que quienes nos acercamos a la posibilidad de hacer un cine vinculado a las comunidades, vinculado a los territorios o a las luchas sociales, y que hemos tenido pues una carrera en la que hemos establecido esos vínculos pues con tanto en el campo, pues en el área rural como en el área urbana, con los procesos, los movimientos sociales, tenemos como esa difícil decisión que tomar cuando hay un trabajo urgente que tiene que salir, porque en la distribución cinematográfica se suele, digamos, seguir una ruta que es una ruta de mercadeo de las piezas audiovisuales, y que realmente tiene una salida muy lenta. Y cualquier persona diría que es una locura liberar una película cuando no ha seguido esa ruta que posibilita un retorno para la productora, ¿no? Sabemos que son inversiones grandes y que uno pues tiene que vivir de alguna manera de ese trabajo. Sin embargo, en estas dos producciones que mencionaste, tanto ¿Quién dijo miedo?, que es una película que dura 110 minutos, hay una versión de 90, y Berta vive, que es un corto de 30 minutos, hemos decidido desde el principio liberar la película, y lo hemos hecho con el criterio de que no podemos esperar, ¿verdad?, a organizar esa ruta de mercadeo o de distribución de la película, que comenzaría en todo caso con festivalearla para tener algunos sellos, digamos, que procuren una mejor distribución y luego buscar la sala y al final pues vender los contenidos en televisión. Nosotros hemos hecho una mixtura irreverente completamente, no tiene ninguna lógica, la única lógica que tiene es que la gente lo pueda ver. Entonces de una vez lo ponemos en el YouTube, la subimos a Vimeo, se lo ofrecemos a los canales, lo andamos festivaleando y nadie nos entiende, nos dicen, bueno, pero es que ya se vio en tal lugar, bueno, entonces no la ponga, pues. Decir, nosotros no hemos seguido ninguna lógica para estas dos películas y yo creo que ha funcionado, hemos conseguido que se subtitule en varios idiomas, ¿verdad? Ambas películas están con subtítulos en árabe, en inglés, en francés, en italiano,
hasta en turco y en árabe, en el caso de quien dijo miedo, y yo creo que eso de alguna manera va posibilitando por lo menos una red de contactos que hace posible que las películas también, las que están en proceso, tengan un lugar y ya uno ve la forma de ganarse de otra forma los recursos para las películas, pero creo que no se puede poner como prioridad ese retorno porque entonces no se va a distribuir, especialmente contenidos que son más difíciles de mover, pues que no son ficción, y a mí eso es lo que me ha vinculado, por ejemplo, a la Red Sikkim y a otros espacios, a Campadoc, ¿verdad? Otros espacios comunitarios. He ido a varios lugares, a varias ciudades con la película, por eso, justamente. Gracias, Katia. Creo que nos has compartido tu forma de comunicar, ¿verdad?, a través del audiovisual, que es tu lenguaje como herramienta para el desarrollo y la información, para compartir también tus sentimientos y tu forma de ver las cosas a través de este medio. Gracias. Hola, Cristian. Es un gusto que estés con nosotras y nosotros en esta transmisión. Como has podido escuchar, la creación audiovisual y cine y video comunitario en Mesoamérica es bastante, bastante amplia. Desde tu experiencia como comunicador, ¿nos podrías comentar qué importancia tiene el lenguaje audiovisual como herramienta de información, opinión y los derechos humanos de las comunidades que se ven afectadas por multinacionales, extractivistas o hidroeléctricas? Hola, Mercedes, muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Hola, Katia, encantado de conocerte por esta vía. Gracias a Red Sikkim y a la Octava Muestra por invitarnos en esta participación. Pues bien, bastante que hablar, ¿verdad? Cuando me dices respecto al lenguaje audiovisual como herramienta, rápido recuerdo las palabras que decía la compañera justamente Marta en su mensaje de cómo esta herramienta va más allá puramente de la tecnología, ¿verdad? Es decir, es una herramienta técnica, tenemos el equipo, pero más que allá es un lenguaje que nos acerca a los pueblos, que nos acerca a las personas para poder conocernos y reconocernos. Creo que es el derecho a la comunicación y la libertad a la expresión, que a veces se confunden, pero son dos cosas distintas, ¿no? Podemos tener la libertad de expresión y nos podemos expresar, pero también podemos ejercer o no el derecho a la comunicación, que pasa no solo porque yo tengo el derecho a decir mis cosas, sino que también escucho a los demás, entiendo a los demás, comprendo a los demás, trato de ponerme desde el punto de vista de los demás, es decir, lo audiovisual puede generar empatía, ¿verdad? Como esa característica de ponerme en los zapatos de los demás y poder ver desde sus ojos, experimentar desde sus vivencias. Y ahí creo yo el gran valor del cine comunitario, del video comunitario y de todas estas herramientas tan útiles cuando se construyen narrativas desde los oprimidos, ¿verdad? Desde los sectores vulnerabilizados. Porque justamente a través de estos lenguajes yo puedo no solo conocer de una manera lejana, sino que puedo ver, puedo comprender de mejor manera el punto de vista, la historia que me están contando. Hace poco, por ejemplo, justamente estaba viendo este documental corto que mencionaba Katia, de Berta Vive, y pues sí, o sea, uno lo ve y uno, digamos, comprende la situación, uno siente esa empatía no solo por ella, sino por la lucha como tal, por las ideas, por lo que se está luchando, ¿no? Y yo creo que ese es justamente el gran objetivo de este tipo de video y este tipo de cine, manejar lo audiovisual para acercarnos, para conocernos, para reconocernos. Lamentablemente, lo decía justamente en una carta que acabo de leer de Bernardo Caal, que sigue, pues, un luchador por la tierra y el territorio, que sigue prisionero en Guatemala.
en una carta que leí justamente en el marco del 15 de septiembre por la independencia, y decía, bueno, esto no es de ahora, ¿no? O sea, esta opresión viene desde los tiempos coloniales, y lo valioso del poder comunicarnos y expresarnos a través de estas vías es que logramos poner el foco donde los demás quieren poner oscuridad. Lo que no se quiere visibilizar, este tipo de cine, este tipo de video, le pone la luz encima, lo visibiliza. Y como sabemos, nombrar los problemas es hacerlos existir. Somos seres creadores de realidad, es decir, el ser humano es el que crea la realidad, percibimos la realidad. Y si el discurso de las personas, de los pueblos, de las luchas, es opacado y es silenciado, no solo están silenciando la palabra, están silenciando e invisibilizando la misma existencia de las personas, la misma existencia de las comunidades. Entonces, no dejar hablar, no dejar expresar es intrínsecamente no dejar existir, que no se quede en la memoria de las personas, borrar la realidad que las personas están viviendo. La lucha para mí está en los imaginarios, ¿verdad? Es decir, lo que las personas llegamos a entender por lo que es real, por lo que sucede, por lo que es verídico. Y si únicamente nos alimentamos con información proveniente de los grandes medios o de las grandes transnacionales o de los grandes grupos de medios, nuestra percepción justamente va a estar mediada solo por esa ventana a la realidad. No vamos a tener las otras versiones, no vamos a tener los otros parámetros para conocer de mejor manera lo que está sucediendo y esas realidades más de 360 grados, ¿no? Entonces creo que es fundamental el uso y el rescate del audiovisual justamente para visibilizar, para existir como tal. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por tus aportes acá en este espacio. Bueno, también tenemos la presencia de Marcela. Bienvenida, Marcela, a este espacio. Muchas gracias. Disculpen el retraso. Tuve un problema físico problema físico mío, y hasta ahorita me he podido conectar, pero aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación. Discúlpenme de todo corazón por el retazo. No quise, pero voy llegando del doctor. Pero todo está bien, todo está bien. Espero que pueda contribuir a ya la charla que ya llevan ustedes avanzada. Y muchas gracias de verdad por este espacio tan necesario. Muchas gracias, Marcela, a ti por tu presencia en este espacio muy, muy interesante también de aprender y de conocer sobre esta parte del trabajo que cada uno de ustedes maneja. Entonces, para presentarle al público, ¿verdad?, que nos está sintonizando desde todas partes del mundo, se podría decir, bueno, acá tenemos el acompañamiento de Marcela Zamora. Ella es periodista y documentalista salvadoreña. Ha realizado diferentes obras tales como Los Ofendidos, María en Tierra de Nadie, El Cuarto de los Huesos. Ella ha participado en festivales en América, Europa y Asia. Entonces, bienvenida, Marcela. Gracias. También queríamos como seguir con este programa, ¿verdad? Ya que terminó el bloque de preguntas a los panelistas, pero también tenemos una pregunta directamente para ti. Te estábamos esperando en este espacio, Marcela. Sí, de verdad. Gracias, sí, dime, claro que sí. Bueno, como realizadora, has tenido la oportunidad de compartir la experiencia del cine en otros países. ¿Qué estrategia de comunicación El Salvador en las comunidades? ¿Qué estrategia tienen los realizadores para la difusión de las denuncias y las historias de memoria y defensa del territorio? Aparte de que tu trabajo ha participado en festivales o liberar las realizaciones a los canales para que las puedan verlas. Las personas, ¿verdad?, para que seas libre ante el público. Entonces,
Bueno, pues comienzo. Muchas gracias. De verdad, es un honor estar con los panelistas. Yo conozco la trayectoria de la mayoría de ellos. Les admiro mucho también, muchísimo, sobre todo a Katia, ¿no? Que le tengo un gran aprecio y a todos los demás. Y bueno, comenzar, sí, llevo ya 15 años trabajando el tema de derechos humanos, género y memoria histórica. Creo que la memoria histórica, así como memoria del territorio, no la he trabajado, pero creo que va inerte en los temas que he trabajado, ¿verdad? Porque creo que no todos pertenecemos a la tierra, todos venimos de un pedazo de tierra de donde nacimos, tenemos identidad. Por ejemplo, yo tengo una identidad con Nicaragua. Yo nací en Nicaragua, yo soy nicaragüense, mitad salvadoreña, pero toda mi infancia la viví allá y siempre he dicho que yo me siento nicaragüense. Entonces, y creo que mucho de cómo hago mi cine tiene que ver por la infancia que yo tuve. Entonces yo creo que también hay que comenzar hablando desde el retrato que hacemos los documentalistas sobre estos temas, desde donde venimos. Hace poco estuve en una charla con Jairo Bustamante, que hizo Ishkanul, Jairo contaba, ¿no?, cómo él, que a mí me parece que es un director de los directores más brillantes que conozco, ¿no? Con una empatía muy grande hacia los temas y hacia los humanos. Me identifiqué mucho con él y pues también él hablaba un poco de cómo llegamos a los temas, ¿verdad? Y yo creo que tiene mucho que ver con los territorios, con lo que significa para uno la tierra, el lugar donde está, cómo la defiende y cómo defiende los derechos humanos que habitan y cohabitan en ese espacio en el que estamos, ¿no? Entonces hay unas luchas mucho más marcadas, como, bueno, Katia tiene mucha más experiencia en cine documental con estos temas. Yo he trabajado más con temas de derechos humanos, pero creo yo que tienen mucho que ver con los podría vincular con el tema del territorio, porque es una defensa del territorio en el que vivo, es una denuncia del territorio en el que vivo, es una denuncia de territorios olvidados, de territorios de tránsito también, como son los de los migrantes, son personas, todo el mundo habla de las personas, toda la gente dice de las personas que no cuentan, ¿no? Los seres humanos que no cuentan son los migrantes que atravesan las laderas de México, ¿no? Que yo estuve viajando durante un año todo México con migrantes indocumentados y pasando por territorios que no cuentan en el aspecto que no cuentan para la gente, que no son importantes. Entonces, yo creo que también así tiene mucho que ver. Aquí en El Salvador ha habido toda una lucha por un territorio que le llaman El Espino, que han querido desalojar, también la lucha por el territorio de los pocos indígenas que nos quedan aquí en El Salvador, después de la masacre del 32 que hubo aquí, que es pues muy conocida, y muy dolorosa, ¿no?, para nuestra cultura. Creo que ahí los salvadoreños perdimos un 50% de nuestras raíces y creo que eso no se puede volver a recuperar. Pues he estado muy cerca de las luchas por los territorios, eso sí he estado. Y pues cómo yo transmito la toma de espacio, porque yo creo que más que todo, yo creo que es apropiarte del espacio en el que tú vives y impregnarlo con nuestras tradiciones y hacer nuestras denuncias de las necesidades que tenemos o que se crean a través del lugar de donde vivís. Entonces, a ver, con María en Tierra de Nadie, pues sí, en festivales, sí, he ido mucho a festivales. Yo no voy a decir que los festivales no son importantes, yo sí creo que son importantes, porque yo creo que ponen en la palestra internacional, no solo nacional, estos temas. Ha tenido mucha repercusión.
el que más repercusión ha tenido es el cuarto de los huesos, yo creo que y María Tierra de Nadie, por supuesto, ¿verdad?, que se tradujo a 7 idiomas, lleva ya, pero el cuarto de los huesos, por la presión internacional, hubo un cambio radical en El Salvador. En muchos aspectos, y una de ellas fue este territorio, fue, se le dio un lugar con mayor, no solo espacio, sino importancia a los forenses para que puedan buscar de manera más digna, porque el territorio también tiene que ver con dignidad, a los desaparecidos de las diferentes guerras, conflictos que hemos tenido en El Salvador, ¿no? Actualmente el de las pandillas, ¿no? Entonces creo yo que tiene que ver mucho con la lucha por la dignidad. A ver, yo de los festivales... no te voy a decir, también saco un nombre también para poder seguir contando historias, porque el cine es caro, hacer cine es muy costoso, es mucho dinero, y pues quieras o no, al tener un nombre, creo que es más fácil lo de los fondos y poder contar las historias. Pero yo nunca me quedo ahí. Yo primero lo que hago es que vuelvo al lugar a donde filmé, y por supuesto proyecto el documental a las personas con las que he trabajado, recibo, eso es lo primero que hago antes de yo hacer una film, antes de hacer un estreno internacional. Siempre trabajo con las personas con las que yo, las que me han prestado sus historias para poder hacer conciencia. Y luego yo trabajo mucho con las escuelas y los colegios. Yo creo que para crear conciencia de la importancia de la lucha de los derechos humanos, de la defensa de nuestro territorio, y el territorio creo que va al cuerpo también. Creo que nuestro cuerpo es un territorio que hay que proteger, y nosotros como mujeres tenemos una lucha muy grande, y todavía nos hace falta mucho por lo que luchar. Yo creo que ese es un poco el territorio por el que yo me manejo. Yo acompaño mis películas a colegios, tanto como podés ir desde el Liceo Francés hasta el ITI, las escuelas públicas rurales y urbanas del Salvador, y hago muchas charlas en empresas también, pero yo doy prioridad a la nueva generación, a una nueva generación, y he tenido unas experiencias, son las mejores experiencias que he tenido, mucho mejores que en los festivales, no desmerito los festivales, pero escuchar a un joven con María en Tierra de Nadie, solo te voy a contar porque ya sé que he venido tarde y no quiero, ¿cómo se dice?, acaparar esto, pero solo te voy a contar una pequeña anécdota por película que a mí me marcó. Yo dije, vale la pena, con esta anécdota vale la pena la película. Con María en Tierra de Nadie fui a dar al Central de Señoritas, que es un colegio semiprivado aquí en El Salvador, pero de gente humilde, y cuando terminó la película se me hizo un círculo de niñas y me preguntaban, ¿no son actrices ellas? Y yo, no, mi amor, le digo yo, son todas mujeres de verdad. Y una de ellas me dijo, fíjese que después de ver su película, yo me he dado cuenta que no me quiero ir. Fíjese que yo ya estoy aceptada, estaba aceptada en una de las mejores universidades de aquí de este país. Y su papá estaba pidiéndola que se fuera por el camino. Una muchacha muy guapa, muy bonita. Es un pecado tener una belleza física en ese camino, son las primeras que son abusadas, ¿no? Entonces, ella me dice, yo, si eso pasa, yo no quiero irme, y a mí eso no me lo habían contado, me dice, yo, sí, eso pasa, mi amor, o sea, no es que te va a pasar, pero hay un 80% de posibilidades que te pase, y son niñas de bachillerato, ya estaban por graduarse, ¿no? Entonces me dijo, no me voy a ir, me dice, yo no quiero pasar por eso, y yo quiero estudiar aquí, y yo creo que eso tiene que ver mucho con valorar tu territorio. Ella sí quiere su país, y se quería superar en su país. Entonces,
Eso, con el cuarto de los huesos me pasó algo lindísimo, que es lo que te digo con respecto al territorio, ¿no? Que tuvo a nivel internacional una exposición muy grande. Todo el mundo cree que María Tierra de Nadie es la que ha ganado más premios, pero el cuarto de los huesos fue un boom total. Y pues por esa presión que hubo afuera y aquí adentro, porque di charlas en la Corte Suprema de Justicia para sensibilizar a los agentes que trabajan para estas madres, para buscar a los hijos de estas madres, de estas hermanas, de las familiares, y que a todos las trataban súper mal. Le decían, usted crió a un pandillero, ahora aguántese. Esa era la respuesta del Ministerio Público, ¿no? Entonces comencé a dar charlas y charlas, y muchas de estas personas me decían, yo no sabía que se desaparecía gente que no era pandillero. Y una vez en un colegio, también fue en un colegio esta vez, y fue un colegio de medianos recursos, un joven se paró y pues se puso a llorar y dijo, mi hermano está desaparecido, aquí nadie sabe, pero nunca lo conté porque yo siempre están hablando que la gente que desaparece es pandillero y mi hermano no era pandillero, pero yo no puedo ir en contra de toda la sociedad, pero hoy lo digo, y todos se quedaron con la boca abierta, y fue lindo porque lo abrazaron, lo acuerparon, y me contaron que después los profesores se involucraron, le dieron tratamiento psicológico. Entonces también yo sentí como este niño, imagínate con lo que iba a crecer, ¿no? Su territorio es su hermano también, su territorio de vida. Yo creo que hay que pasar de la tierra también a lo que somos, ¿no? Y con el cuarto de los huesos, con Los Ofendidos, que es el documental para mí íntimamente más fuerte que he hecho, que habla sobre los torturados de la Guerra Civil Salvadoreña. Es la historia con mi padre fue torturado en la Guerra Civil Salvadoreña, y yo me di cuenta cuando tenía 34 años, yo no sabía de esa parte de mi historia, que es también parte de mi territorio, ¿no? Mi historia, mi pasado, ¿no? Con el cuarto de los huesos, a mí me tuve una anécdota que fue en ITFA, cuando estrenamos en ITFA el documental, que es un festival, para los que conocen, es uno de los festivales más importantes del mundo para cine documental, es en Ámsterdam, Holanda, y estaba la sala llena, comenzó la proyección, y al final de la proyección, pues nada, fue muy bonito, no todo, cuando la gente se salió, solo quedó un joven de rasgos asiáticos, muy marcados, y se bajó corriendo. Yo me quedé un poco, porque hay gente que entra en shock cuando ve las películas, y me abraza y me dice, that's my story with my father, me dice, esa es mi historia con mi padre, yo soy de Cambodia y nunca he podido sacarla y nunca le he podido preguntar. Entonces, pues eso te quería decir, y esa es un poco la manera en la que yo trabajo. Disculpen si hablé mucho, y gracias. Gracias Marcela por tus palabras, también a manera de hacer reflexión a nuestro público. Y también, bueno, tenemos otro segmento de preguntas que también vamos a hablar de las obras, pero gracias igual por introducirnos también a la experiencia que has tenido con en distintos espacios. Bueno, creo que es muy interesante cada comentario de nuestros panelistas en este espacio, porque tiene una relación muy profunda con el territorio y las luchas de los pueblos que se viven desde las comunidades, y también cómo influir entre los jóvenes, entre las generaciones que van viniendo detrás de nosotros, ¿verdad? Cómo es que ellos también pueden crear nuevos espacios, nuevas formas de vida a través de, y logrando reflexionar desde el cine, desde el video que surge en las comunidades. Entonces, gracias por su aporte. En unos momentos regresamos. Octava muestra de cine y video en defensa de la vida y el territorio, la comunidad frente a la pandemia. Inscribe tu obra audiovisual. Ampliamos convocatoria.
Bolivia hasta el 15 de septiembre para toda Guatemala y Abyayala. Habrá premios en equipo electrónico para las obras ganadoras. Visita www.realizadoreschiqui. Hola, soy Laura Hernández, indígena náhuatl de México, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI. Te invito a participar en la octava muestra de cine, vida y territorio, la comunidad frente a la pandemia. Manda tu video, toda la información en la web www.realizadoresiqui.org. Kinyam Pnahuritziliwach, Inubi Rolanda de Jesús García Hernández, In inahmaya kiche rechle ishimuleu. Yei katinski pale wakshak ukutbal kaibal ubi vida y territorio. Rechkayamp na leu bishek sukait hankikban le komon chochle yabil ubi coronavirus. Atkalira video. Muchas gracias por continuar con nosotros y nosotras. Estamos recibiendo muchos mensajes en este momento y ahorita vamos a leer algunos de ellos. Dice así, María Díaz, saludos desde Honduras, Berta Vive. También tenemos saludos, dice Jiménez José. Entonces, gracias por estar sintonizándonos en este espacio a los que nos han saludado. Tenemos de nuevo un mensaje de nuestra realizadora Marta Choc-Calel y es el siguiente. El cine comunitario es un conjunto de expresiones, un conjunto de historias llenas de vida, un conjunto de sentimientos que transmitimos a través del cine. Desde hace varios años la Red Chiquín ha estado trabajando en la realización y producción de contenidos audiovisuales, en las cuales promovemos el uso de las plataformas digitales. Promovemos el derecho a la comunicación, el derecho que tenemos para crear nuestros propios medios de comunicación. Si las comunidades no tienen acceso a estas plataformas digitales, nosotros a través de la muestra de cine y video comunitario llevamos el cine a las comunidades donde no hay acceso a energía eléctrica, carreteras. Nosotros nos encargamos de llevar las pantallas a las comunidades. Bueno, seguimos con nuestro programa y ahora queremos preguntar a Katia que nos comente cuáles han sido los mayores obstáculos que ha tenido la producción audiovisual en territorio hondureño y específicamente cuáles son las producciones que a nivel mesoamericano podríamos mencionar como un referente del esfuerzo comunitario para defender la vida y el territorio. Hola, aprovecho para saludarte, Marcela, que en la primera no, pregunta no estabas. Yo creo que hay una especie de idea falsa de que a nosotras nos cuesta más, a nosotras digo en Centroamérica, en la región, que nos cuesta más hacer cine documental. Y yo en la medida que he estado participando en laboratorios, en talleres o en espacios como este para compartir el pensamiento o la forma en la que
construimos las narrativas o enfrentamos los problemas, me doy cuenta que realmente es, a pesar de que hay países como Venezuela, Chile, Argentina, México, que tienen todo un trabajo y, una experiencia y un camino recorrido y van obviamente delante de nosotros, creo que en algún momento la situación es bastante similar, los problemas son bastante similares. Y claro que estamos en desventaja, no hay duda, pero digamos que sobre la base de haber tenido el privilegio de formarte y haber accedido a ciertos festivales o a ciertas oportunidades fuera de los países, ese acceso a los fondos a través de plataformas de fondos que están ligados a festivales se parece mucho. Diría yo que la desventaja cuando ya uno está viviendo aquí en este territorio es básicamente que el Estado no asume ninguna responsabilidad en relación a la producción audiovisual, mucho menos si se trata de producción comunitaria, producción desde los territorios o sobre problemáticas de pueblos originarios. Eso no le interesa para nada, al contrario. Aquí en Honduras hay una política abierta y agresiva para despojar los territorios, ¿verdad? Y bueno, y hemos visto incluso caravanas que han cruzado toda la región. Marcela tiene su película sobre ese viaje y esa es una realidad compartida, ¿no? Esa es la idea y el proyecto de estas transnacionales que vienen a nuestros países a utilizar esos territorios paseados de gente, ¿verdad?, para instalar hidroeléctricas o empresas de servicios hoteleros, proyectos de minería, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ellos quieren, territorios libres para hacer sus negocios. Entonces, me estoy alejando un poco del tema, pero la respuesta concreta es que estos países no tienen ningún interés por fomentar la producción porque, audiovisual y cinematográfica, porque los delata en el mundo, ¿verdad? Cuando esa producción tiene un alcance internacional como el que estamos tratando de hacer con nuestro trabajo, delata esas políticas y los enfrenta internacionalmente. Y ya hemos tenido el caso con algunos de nuestros trabajos en donde, por ejemplo, en el documental que nosotros hicimos sobre el golpe de Estado, Quien dijo miedo sirvió de prueba para acusar al Estado, después del golpe de Estado, de la represión a cargo de los órganos de seguridad, de la policía y del ejército, de la desmedida mano dura en contra del movimiento social, en resistencia contra el golpe de Estado, etcétera. Entonces, obviamente eso nunca va a ser del interés de los estados. Y en nuestro país ha sido muy fuerte porque ellos no solamente no dan dinero para la producción documental o no fomentan esas oportunidades en las generaciones que están creciendo ahorita, sino que están construyendo un mundo de producción audiovisual dedicada a la ficción de una manera muy irresponsable. O sea, aquí en Honduras no se hace cine documental, yo soy la única mujer que está haciendo producción documental, digamos, de ese nivel el que uno puede alcanzar, llevar la denuncia fuera de las fronteras, ¿verdad? Y eso hay que decirlo con todas sus palabras. Hay cierto nivel de producción que accede a esas otras ventanas. Pero lo que están haciendo acá es muy grosero porque están fomentando la producción de ficción ligada a los cuerpos de seguridad. Aquí las películas las está financiando el Ejército y la Policía Nacional. Aquí crearon una ley de cine el año pasado que está escrita y está diseñada no para crear escuelas, subsidios o fomentar la producción, sino para crear en el territorio una especie de locación barata para filmar, ¿verdad? Entonces, los incentivos son para las empresas que vienen de afuera a hacer películas aquí, los incentivos son para, bueno, para
fomentar la producción, pero sobre estos temas como, bueno, yo solo les digo dos títulos para terminar de redondear esa idea. Loca Navidad Catracha, Loco Verano Catracho. Es decir, es una producción que no tiene nada que ver con lo que están viviendo nuestros países. O sea, en un país que está viviendo una dictadura, una narcodictadura, en donde van ahorita ya por la tercera suspensión de la audiencia para imputar la pena al hermano del presidente, que es narcotraficante, con ese universo de posibilidades para contar en el documental, se están haciendo películas de ficción sobre esas frivolidades, ¿no? Donde ese país que tiene luchas territoriales, donde la muerte de Berta Cáceres, por ejemplo, que es un tema que yo estoy tocando en el largo que estamos terminando ahorita, eso no interesa, eso nunca va a estar en esas pantallas, ¿no? Entonces yo creo que la problemática que nosotros vivimos no es solamente una despreocupación permanente del Estado por fomentar eso, sino que es un proyecto para evitar que esos discursos, que esos temas y que esas posibilidades estén en la pantalla. Es, yo me voy a sacar la ley de cine, me voy a adelantar, voy a hacer que las salas estén llenas de todo eso y voy a decir que aquí en Honduras se hace cine. Entonces tenés a un director, a un tipo que es un comerciante del audiovisual como Matthew Kodak, que es un hindú, que se vino aquí por extrañas razones de la vida, y él ha logrado asociarse con otros realizadores hondureños que no les importa para nada el tema que tocan, porque lo primero que tienen es una lista de marcas para hacer las películas, y ellos son los que están llenando las pantallas. Así de terrible es la situación en Honduras. No es solamente una falta de interés del Estado, una ausencia de políticas públicas para el ámbito de la creación en general, sino que hay una política contraria a eso para desviar y producir contenidos vacíos, contenidos frívolos. Así que estamos bien jodidos en Honduras, bien jodidos, pero siempre hay la esperanza y la lucha se sigue haciendo para que eso no impere. Es un proceso. Muchas gracias, Katia. Tu respuesta es muy oportuna. El cine comunitario en Mesoamérica es extenso y muy particular con respecto a la problemática como lo son las hidroeléctricas. En este momento también queremos preguntarle a Marcela Zamora, ¿qué pensás de la creación y documentación comunitaria? Bueno, hablaste hace un momento, ¿verdad?, de tus creaciones y de tus obras, pero en estos momentos queremos como enfocarnos en una de tus creaciones, la que lleva por título Los Ofendidos. Entonces, profundizar un poco más en esta obra y que trata sobre la persecución que el Estado realizó en tu país a quienes se oponían al régimen, a quienes pensaban diferente al oficialismo militar de esos años. Pensamos que en el territorio de Abya Yala existen muchos territorios ofendidos, comunidades y defensores ofendidos. En la actualidad, las comunidades ofendidas, las personas ofendidas en el territorio tienen derecho a contar sus historias. ¿Cómo pueden los pueblos apropiarse de esa ofensa y hacerla documental? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que aquí se está gestando un movimiento de cineastas, no solo documentalistas, sino de ficción, muy interesante, pues liderado por mujeres, de las que me siento muy orgullosa realmente. Pues yo entiendo a Katia, ¿no? Porque cuando vine a El Salvador también yo era la única y lejos de eso de ser bueno, es muy malo realmente porque uno está solo y cuando está solo está vulnerable ante
cualquier otro tipo de ataque, y sobre todo no hay una identidad de cine como país, ¿no? Entonces yo sí me siento muy orgullosa ahora de no solo decir que no solo digan Marcela Zamora, sino que ahora ya se mencionan más nombres, ¿no? Brenda Vanegas, Marlene Vinyayo, hay varias mujeres y también hombres haciendo cine y cine de denuncia, no solo cine comercial, y algún cine comercial, porque a mí también sí me gusta el cine comercial. Creo que no, que tiene que haber una balanza, ¿no? No podemos todos hacer cine de denuncia, porque no todos quieren hacer cine de denuncia, y creo que eso tiene que ser algo que nazca del corazón, porque además al hacer cine de denuncia tenés que saber que no solo es que corres riesgo tu vida. Katia Lara fue exiliada de su país por su documental. Yo hablé con ella cuando estuvo afuera, no en persona. Corrió riesgo su vida. Conozco muy bien Centroamérica, primero porque he estudiado en varios de esos países y cubría yo violencia en Centroamérica cuando trabajé por 8 años en El Faro, pero me salí hace 5 años para formar mi empresa y contar las historias desde donde yo quería contarlas. No es que nunca me pusieron una limitante, pero era un periódico, ¿no? Entonces, sí, el tema, yo creo que en cada país, y perdón que comience con esta aclaración, porque creo que la libertad de hacer cine y de poder hablar es muy diferente en cada uno de los países de Centroamérica. No es lo mismo hablar de hacer cine en Costa Rica que hacer cine en Honduras, que creo que son los dos opuestos totalmente. Yo te lo digo porque yo estuve filmando, yo hice un largometraje que se llama Las Aradas, Masacre en 6 actos, sobre la masacre de Las Aradas, que murieron más de 800 personas en menos de 14 horas, asesinadas por y tiradas al río Sumpul, que es la frontera con Honduras, y yo me pasé a Honduras a hacer la investigación, y me impresionó porque nunca había investigado en Honduras. Me impresionó el nivel de repercusión que tiene el hablar del pasado en un país como Honduras. O sea, ahí yo dimensioné el problema en el que Katia se había metido de hablar sobre lo que había hablado, porque no es lo mismo. O sea, yo hice un documental en donde hablo de uno de los mayores torturadores del Salvador, no sé si han visto Los Ofendidos, pero pues salen con nombre, cara, apellido, los menciono, queda clarísimo, todo se podría hacer un juicio, y sin embargo yo nunca corrí riesgo de vida. Sería una tontería decir de mi padre, ay sí, yo tenía, a ver, claro, mi padre sí tuvo miedo de que me pasara algo, pero yo creo que más venía pues porque él vivió eso, ¿no? Pero yo creo que en El Salvador sí hay, ahora se ha cerrado, con este gobierno que tenemos ahora, hablar de cosas que son incómodas para el gobierno se ha vuelto más peligroso, y es una dicotomía, porque yo estuve en gobiernos de derecha y en gobiernos de izquierda y nunca me sentí amenazada. En México sí, cuando hice María en Tierra de Nadie sí me tuve que ir de México, y me sacaron varias veces, y una vez me sacaron en avión por María en Tierra de Nadie. Pero aquí, te soy sincera, creo que todavía, o sea, yo entrevisté al ministro de Defensa y lo tengo diciendo una burrada al inicio, y aceptando que se hicieron pues atrocidades, ¿no? Aceptando que mi padre fue torturado. Y esto yo creo que en un país como Honduras y quizás también en Guatemala, creo que hubiera sido un detonante para que me vas del país, ¿verdad? Entonces creo que hay que partir de las diferencias que tenemos para cubrir estos temas en cada uno de los países, ¿no? El riesgo al que te volcás, ¿verdad? Entonces entiendo la soledad de Katia. Creo que hay unos jóvenes muy interesantes que están también ahorita despuntando, Katia. Laura Bermúdez es una chica que está trabajando con el tema de los pueblos originarios, afroamericanos, otros cuantos que he conocido. Hay unos cineastas maravillosos en Honduras que están ahorita, yo les estoy teniendo un gran respeto, y aquí también creo que
van caminando, son muy jóvenes todavía, ¿no? Pero creo que se necesitan cineastas como Katia, y creo que también con mucha honestidad, creo que también como yo, ¿no? Que vas abriendo brecha, ¿no? Pero yo nunca me voy a poner al nivel de peligro de hacer películas sobre la defensa de los derechos humanos, que al final la defensa del territorio, que sigo y repito, el territorio comienza desde la defensa de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es nuestro territorio, es nuestra herramienta para vivir y habitar el territorio terrestre, ¿no? Entonces, ¿cómo fue aclarando esto? Porque no quiero dejar falsas perspectivas. Para mí, lo que pasó en El Salvador con los ofendidos fue un hito en El Salvador. Fue algo muy grande. En El Salvador nunca se había hablado de tortura. De hecho, en la Comisión de la Verdad es un tema que quedó de fuera. Entonces, nunca se habló sobre los torturados. Nunca hubo un recuento de torturados, ni siquiera un informe sobre los torturados en la guerra civil. Y no son 100, son miles. Entonces, a ver, se habían hecho pequeños reportajes, no voy a minimizar el trabajo. Hay una asociación de ex torturados de la guerra, de torturados de la guerra civil salvadoreña, perdón, y a donde conocí a muchísimos, pero nunca habían tenido el foco tan grande como lo tuvo Los Ofendidos. El día del estreno de Los Ofendidos, siempre lo cuento porque para mí fue muy fuerte, entre paréntesis, después de Los Ofendidos yo dejé de hacer cine 3 años, porque ya no podía más, ya me afectó mucho y he vuelto a hacer, estoy ahorita con un largometraje. Pero el día que yo estrené Los Ofendidos, estábamos preparados para llenar 2 salas, o sea, unas 200 personas. Llegaron más de 800 personas al cine. Se abrieron 4 salas y se quedó gente gritando afuera. Y luego, ustedes no saben lo que fue. Yo dije, vamos a ver cómo me amenazan, me gritan, y fue todo lo contrario. A mí me saturaron las redes sociales, los correos, y los correos eran: gracias por atreverte a preguntar. Hoy puedo preguntarle a mi padre qué pasó con mi mamá cuando la desaparecieron. Gracias por atreverte a preguntar, porque hoy puedo llegar a decirle a mi tío dónde está mi padre, por qué lo desaparecieron. Gracias porque hoy puedo preguntarle a mi abuelo, a mi hermano, qué pasó cuando lo torturaron, qué cambió en él, porque yo tengo un antes y un después con mi padre, una relación con mi padre después de hacer el documental. Creo que la vulnerabilidad no era permitida en la guerra, y ahora se permitió ser vulnerable, igual que mis personajes, y eso abre todo un campo de humanidad a través de la cual te puedes comunicar y relacionar de una mejor manera, ¿no? Entonces, ya sé que vamos cerrando el espacio, y pues quería dejar que Los Ofendidos ha sido adquirida en todo el mundo, y es un documental que se está trabajando con él en universidades. Acabo de venir de Harvard hace unos meses antes de la pandemia, de estar trabajando el tema, porque yo me quedé investigando. He pasado 3 años tratando de entender temas como la tortura, que son temas que para mí, como la trata de menores, es muy, muy difícil de digerir, muy difícil de entender y muy difícil de asimilar. Muchas gracias, Marcela. Es muy cierto lo que nos vamos contando con verdad, con honestidad, ¿verdad? Se convierte en tradición oral, y en nuestro caso, como realizadores audiovisuales, en transmisión audiovisual. Para cerrar este bloque de preguntas, queremos preguntar a Cristian Osaeta. En los grupos de comunicación electrónica, tales como WhatsApp, Facebook, se crean códigos, lenguajes, formas de comunicación colectiva. Entonces, desde tu profesión como experto en comunicación para el desarrollo y también en los derechos humanos, ¿qué opinión te merece la producción que se genera en las comunidades con fines informativos o de denuncia? ¿Cómo conceptual,
conceptualizarías esa actividad de producción audiovisual comunitaria? Muchas gracias, Mercedes, y también mucho gusto de verte y conocerte por acá, Marcela. Bienvenida. Igual. Bien, ok, yo quizás me voy a alejar un poco de lo que estaban comentando las dos compañeras, no en esencia, sino para contar ese otro tipo de experiencias, digamos, del video comunitario realizado desde las comunidades, es decir, desde los colectivos comunitarios como tal, ¿no? Y creo que va un poco en relación con la pregunta que me hacías, Mercedes, en cuanto a que las redes, que al final de cuentas son instrumentos, son herramientas, son medios tecnológicos que nos facilitan el flujo de mensajes, que nos facilitan el flujo de informaciones, pero también nos facilitan el flujo de narrativas, ¿verdad? De formas de contar historias, nuestras historias, las historias de cada persona o de nuestros grupos, etcétera, ¿no? Hoy en día, viste que esta tecnología nos ha hecho un poco más accesible, un poco más fácil que las personas puedan tomar un teléfono y subir un video, grabarse, grabar un testimonio, grabar una entrevista, una conversación, momentos que viven en las mismas comunidades, etcétera. Y los empiezan a distribuir dentro de sus propias redes de contactos y de amigos, ya sea por Facebook o por cualquiera otra de las redes, ¿no? Lo que estamos viendo entonces es que este tipo de herramientas que han hecho un poco más posible, un poco más accesible, el que las personas tengan acceso a contar sus propias historias y que otras personas logren ver y comentar esas historias. Ha sido como un circuito interno, digamos, de comunicación en donde nos podemos ir viendo y reconociendo, como yo decía al principio de esta entrevista. Digamos que mi experiencia ha sido un poco, digamos, esa otra dimensión del video o del audiovisual comunitario, ¿no? Desde mi experiencia ha sido más procesos formativos y organizativos comunitarios en donde las personas, especialmente jóvenes, chicos y chicas, van aprendiendo el proceso creativo de realización de audiovisuales, ¿verdad? No solo técnico, sino también justamente creativo. ¿Te imaginas? Y esto es seguramente para Marcela y para Katia, son esas profundas preguntas, digamos, que se les han de plantear a cada rato, y es ¿qué historia cuento? Y luego, ¿desde qué enfoque lo cuento? O sea, esas dos sencillas preguntas pueden llevarlo a uno a volverse loco, ¿no? Porque tienes mil posibilidades. ¿Cuál de este menú de historias cuento? ¿Verdad? Todas me son interesantes, todas tienen lo suyo, pero ¿cuál tiene ese punch? ¿Verdad? ¿Cuál tiene esa narrativa para poder convertirse en eso, en una narrativa como tal? Y luego, bueno, pero ¿desde qué enfoque lo cuento? ¿Desde qué mirada? ¿Desde qué punto de vista cuento esta historia? ¿No? Y eso, para las personas justamente que realizan, que son realizadoras, ahí se basa todo, ¿no? O sea, esa es la semilla justamente donde viene todo lo demás. Esas preguntas son las que a veces en estos procesos formativos y organizativos en las comunidades, pues las personas se hacen, ¿no? Bueno, ¿qué queremos contar en ese proceso? Y eso lleva a una reflexión interna increíble, ¿no? Porque como colectivo, como grupo, ¿qué queremos contar? ¿Qué queremos dar a conocer? ¿Verdad? Perdón, en procesos de recuperación de memoria histórica, por ejemplo. Ok, nos sucedió esto, mis abuelos me han estado contando esto, mis abuelas me han contado esto, mis padres, mis madres, pues digamos que en este fenómeno son los que menos hablan, es más la generación de abuelos hacia nietos los que se comunican, digamos, las historias de guerras. Voy a hablar de este tema por dar un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo cuenta esa historia que al final de cuentas es mi historia, soy yo? Es decir, sin que eso hubiera pasado, yo no estaría aquí contándola de esta manera. En ese proceso creativo, entonces, hay un diálogo. Las personas empiezan a comunicarse entre sí lo que ellos han vivido, lo que a ellos les han contado, y empiezan a amarrar esos nudos, ¿no? Y a llenar esos vacíos, esos huecos de... Ah, por eso es que hoy existe hay una comunidad, por ejemplo, ahí en Nevaj Quiché que se llama La Pista, y porque justamente había una pista ahí que el ejército utilizaba
para ir a aterrizar y dejar todos los suplementos a las distintas bases de fuerzas caibiles que habían durante la guerra. Y eso muchos de los jóvenes no sabían, recuerdo yo, en un proceso, ¿no? Entonces, a la hora de la creación de por qué vivo yo en una comunidad que se llama La Pista, siempre lo, y nos decían y lo dicen los jóvenes, ¿no? Yo siempre le he llamado la comunidad de La Pista, yo soy de la comunidad de La Pista, y entiendo que esto parece una pista, pero hasta que no iniciamos este proceso, yo le fui a preguntar a mis abuelos y a mis abuelas por qué nos llamamos La Pista, no supimos que esto fue un polo de desarrollo, es decir, fue una comunidad organizada por el ejército y por las fuerzas armadas, que fueron agarrando a las comunidades que iban destruyendo dentro de las políticas de tierra arrasada, fusiles y frijoles y demás, las iban reagrupando en todo este éxodo que hubo entre las montañas del norte del Quiché, Ixcán, Huehuetenango, etcétera, las reagrupaban en pequeñas comunidades bien afiladas, que le llamaban así polos de desarrollo, ¿no? Y este era un polo de desarrollo que se le quedó el nombre de La Pista. Y esa reflexión hizo una conexión también de identidad entre los jóvenes, ¿no? O sea, estoy más seguro de dónde provengo y qué fue lo que pasó. Y eso me llena más de seguridad, de autoconocimiento, de identidad. Y luego viene ahora esa parte, bueno, y ahora la quiero contar, es decir, la quiero dar a conocer, porque seguramente hay otros grupos, hay otras personas que necesitan saberlo, que quieren saberlo, ¿verdad? Existe ese vacío en la narrativa de la historia oficial, por ejemplo, o de las historias de ficción que andan por ahí, que no cuentan mi historia, que no cuentan mi realidad, que no cuentan quién soy yo y quiénes somos nosotros. Entonces viene esa inquietud de realizarlo, ¿no? Bueno, pasan por todo el proceso técnico, arman sus guiones, deciden si va a ser más de tipo documental, más de tipo ficción, más mixto, qué sé yo, y van logrando, ¿no? Van haciendo sus obras y obviamente se sienten extremadamente orgullosos cuando se logra tener esa obra, ese bebé, ¿no? Y además vieron ustedes, seguramente no me lo negarán, el cine y el video en sí es delicioso porque es un arte colectivo, ¿no? O sea, aunque haya especialmente una realizadora o un realizador, al final es colectivo, es decir, es en grupo, su esencia es colectiva, ¿no? Y eso ayuda justamente a hacer esos vínculos, esos encadenamientos, a tejer ese tejido comunitario, grupal, ¿verdad? Ese es el otro tipo, digamos, de video de audiovisuales comunitarios. No se hace tanto cine, obviamente, por todas las razones que ya explicó en buena parte Marcela, ¿no? Y Katia, no se hace cine comunitario desde esa manera porque sería extremadamente difícil de hacerlo. Entonces es más fácil hacerlo con video, digamos, sí, con las herramientas que se tienen hoy en día, con estos celulares y qué sé yo. Yo recuerdo un mentor que yo tuve hace mucho tiempo, se llamaba John Doom. Él hacía cine comunitario y llevaba cámaras, llevaba el equipo de edición, pero en ese tiempo, o sea, el equipo de edición era un... Anagra. Sí, exactamente, era así una cuestión enorme con dos monitores que además eran de esos panzones, les decimos ahora, ¿no? Que TV plana, que sea, no, eran así grandes monitores y se iban cargando, ¿no? Y por ejemplo ahí donde, de donde nos hablaba justamente Marta, en el Ixcán, ella creo que es de Primavera o estaba en Primavera, pues hasta por ahí arriba, no había forma de llegar, entonces en caballo, en burro, se cargaban esas cosas, se dejaban una planta eléctrica, y bueno, él me recuerdo que contaba que él lo que venía, hacía era que soltaba ahí las cámaras y decía, bueno, jueguen, experimenten con ella, háganse con el instrumento, tengan curiosidad, y solitos, ¿no? Las personas iban viendo, iban abriendo, iban aprendiendo, iban generando esa curiosidad y ese manejo de la herramienta, y luego, bueno, ¿para qué me sirve? Y bueno, todo eso hoy en día nos lo ha facilitado, por lo menos algo de bueno tendrá esta tecnología de hoy en día, nos lo ha facilitado un poco, ¿no? Claro, no se harán obras de altísima calidad técnica, obviamente, pero cumplen la función de comunicar a los grupos, de comunicar a las personas. No me quiero extender tanto, una de las experiencias en cuanto a territorio, que tiene que ver también un poco con la memoria, ¿no? De los pueblos, de las personas. Es un proceso en Jutiapa. Jutiapa, vieron, es un departamento en el oriente del país que tiene poca población indígena y al contrario, siempre se ha tenido el estereotipo de que es como ese territorio vaquero, ¿no? Ese territorio de los hombres machos y fuertes que montan caballo, que andan armados y qué sé yo, ¿no? Tiene como esa imagen, ¿verdad? Durante la guerra,
muchos de los llamados comisionados militares provenían de esos departamentos, ¿verdad? Pues bueno, haciendo uno de estos procesos ahí, resulta que varias personas, varios jóvenes venían y decían, pero es que a mí me han contado de que aquí era que venían a hacer el reclutamiento militar forzoso, por ejemplo. Es decir, aquí venían las camionadas de policía y del ejército, y a todos aquellos jóvenes que no tuvieran cédula, que no tuvieran papeles o que se vieran sospechosos, los cargaba el camión, una semana de entrenamiento, los vestían de soldados y los iban a tirar luego en paracaídas a las áreas donde estaban las batallas más fuertes del conflicto, ¿verdad? Y bueno, a echar punta, ¿no? Y decía, pero esa historia no se sabe, es decir, siempre nos dicen que los de Oriente, nosotros somos los comisionados, somos los malos, somos los que íbamos a matar indígenas, etcétera. Dice, pero no cuentan que a nosotros nos venían a recoger, es decir, a nosotros nos venían a forzar a meternos a servir al ejército, ¿no? Cuando esa historia nosotros la llevamos a las comunidades de Huehuetenango y de Alta Verapaz, por ejemplo, afectadas durante la guerra, y proyectábamos esa mirada, esa historia, obviamente la impresión de las personas era, nosotros no lo sabíamos, es decir, nosotros dábamos por hecho que todos los de Oriente eran comisionados y todos eran malvados y todos eran los que dirigían las tropas y demás, ¿no? Pero, o sea, ellos también sufrieron, sufrieron determinadas vegajes durante la guerra, que nosotros no conocíamos. Y así, creo que para eso nos sirve también el audiovisual, como decíamos al principio, nos sirve para reconocernos, para romper mitos, para romper estereotipos de los otros, esa otredad, digamos, un poco más enriquecida, nos une, ¿verdad?, en distintos territorios. Y estoy muy de acuerdo con Marcela, por ejemplo, cuando decía que el territorio no solo es el territorio físico, también es esa subjetividad del territorio, ¿verdad? El territorio es de donde yo soy, de donde yo vengo, de donde está mi familia, de lo que yo como, del río en donde me bañaba o me baño, etcétera. Es decir, hay muchas cosas significantes del territorio. Y cuando yo entiendo que esas otras personas vienen de otro territorio, pareciera como que somos enemigos históricos, intrínsecos, porque así nos lo han contado y así nos lo han dicho, ¿verdad? Que debemos ser. Independientemente de las responsabilidades durante estas guerras, creo que estas herramientas del video y del cine comunitario, insisto, sirven para conocernos y para ir botando barreras. Si yo tuviera que dar una conceptualización, que era lo que al principio me preguntaba Mercedes, yo diría que es una especie de trinchera, es una trinchera de resistencia contra un discurso hegemónico, ¿verdad? Tratamos de sobrevivir en la realidad y en las percepciones de las personas contando historias alternas, contando historias que quieren o que son convenientemente ocultadas, ¿verdad? Requiere de muchísima valentía, ya lo decía perfectamente bien Marcela y Katia, requiere de muchísima valentía porque sabemos que el poder está ahí, o sea, el dinosaurio está ahí, todavía muerde y muerde duro y persigue y hace muchas cosas, ¿no? Entonces requiere mucha, mucha, mucha valentía, pero también la recompensa es esa permanencia de la memoria, ¿no? Y de los territorios. En el Polo Chic, por ejemplo, aquí en Guatemala, contar historias comunitarias, siempre las personas van a contar las historias de cómo vino la mina del Estor, de cómo vino la hidroeléctrica tal, de cómo vino la finca de Palmera, de cómo inundaron y contaminaron el río, de cómo... Esas historias no se dicen en los medios, no se cuentan en las historias oficiales, no la vemos en los reportajes. Si no es por la comunicación comunitaria y por este tipo de cine documentalista con sensibilidad social y de denuncia, de resistencia, ni lo sabríamos, estaríamos justamente creyéndonos todo ese discurso hegemónico de que todo está bien y que todo es por el progreso y todo es por el desarrollo de todos y que aquellos que se portan mal son los contrarios al desarrollo, son esos terroristas, ¿no? que se oponen al progreso de las demás personas. Este cine y este video comunitario contradice eso, hace el contrapeso de ese discurso hegemónico. Eh,
Gracias, Cristian. Pues ya lo comentaron nuestros panelistas y nuestras panelistas, ¿verdad? La comunicación comunitaria es tan variada y diferente, ¿verdad? Que tiene su propia manera de expresarse, de interpretarse y su propio lenguaje. Estamos un lenguaje distinto a lo que estamos acostumbrados a consumir desde la industria cinematográfica o documental. Compartimos otro mensaje e invitamos al público a que nos pueda enviar sus preguntas, sus dudas, curiosidades y a nuestros invitados. El programa está muy interesante. No te pierdas nuestro último segmento. Sigue con nosotros. Hola, soy Alison Ismalé, del pueblo maya quechí de Guatemala, y te invito a la octava muestra de cine, vida y territorio con el tema La comunidad frente a la pandemia. Toda la información la puedes encontrar en la web www.realizadoreschiquin.org. Esperamos tu video. Hola, yo soy Eduardo Zay, soy quiché cachiquel, originario de Guatemala, soy cineasta, documentalista y fotoperiodista, y los invito a participar en la octava muestra de cine, vida y territorio, la comunidad frente a la pandemia. Pueden ver toda la información de la muestra en la página web www.realizadoreschiquin.org. Muchas gracias a todos los que siguen con nosotros y nosotras, ¿verdad? Queremos saludar, bueno, aquí nos envían unos saludos y felicitaciones, dice a todos. Marta, eres una guerrera, un abrazo a Katia y a Marcela desde Guatemala, se les admira mucho. También tenemos un interesante tema, dice, una forma de fomentar la socialización incluso en tiempo de distanciamiento, dice Gervin González. Bueno, igual nos han llegado algunas preguntas del público, entonces las voy a mencionar acá. Dice Katia, Shimam Producciones, pregunta, el cine ha logrado en muchos países construir identidad, se ha creado escuelas de cine en países del territorio de Abya-Yala, muy importantes. Katia, la sensibilidad de tus películas me hacen preguntarte, ¿cuál sería tu idea de una escuela de cine comunitario en territorio mesoamericano? Híjole, qué interesante, realmente. Yo platicaba con eso, con un colectivo donde yo doy talleres en Occidente, ¿verdad? Es un espacio que se llama CLAPI, se parece al nombre de ustedes. Y ellos querían fundar una escuela. Yo he ido a dar talleres, pero ellos querían justamente fundar una escuela. Y a los jovencitos que están acercándose al audiovisual, normalmente, por lo menos lo que ha sido mi experiencia, les llama la atención más la ficción. Ellos quieren poner su experiencia en la pantalla y están siempre, pues, cuando uno les dice, bueno, pero hay otras maneras de acercarnos a esa realidad y los quiere como orientar un poco al documental, siempre tienden a pensar que la recreación de su experiencia es una forma más, más cercana de alguna manera al audiovisual. Entonces yo, contestando a la pregunta y por lo que ha sido mi experiencia, porque nosotros damos talleres prácticamente desde que empezamos en 2003 a trabajar, y en los últimos años, incluso mientras estuve viviendo en Guatemala, fue que nosotros dimos estos talleres. Yo me venía en bus
y aprovechaba para conocer un poco las comunidades y todo, y me venía en bus de Ciudad Guatemala a Santa Bárbara, que es la ciudad donde estuvimos dando estos talleres y donde empezamos a platicar de esa posibilidad de formar una escuela. Entonces, yo diría que la única cuestión que yo no he logrado resolver en relación a la formación en las áreas donde no es muy accesible, ahora menos, pero que en algún momento no era tan accesible la tecnología, es que me parece que nosotros hemos elaborado también una falsa idea de que en las comunidades no tienen tanto acceso a la información del mundo y que no hay esta comprensión del mundo a través de la narrativa audiovisual, y eso no es así. Entonces, no es así de ninguna manera. De hecho, tiene mucho acceso al mundo y a las diferentes narrativas porque hay, de alguna manera, acceso a la tecnología cada vez más, al Internet. Y las personas, los jovencitos que podrían formarse en una escuela, ya tienen acceso, por eso tienen esa motivación, porque han tenido acceso a ese lenguaje. Porque en sus mundos existe la posibilidad de contarse y contar sus comunidades a través de eso, aunque hayan accedido por la telenovela, por los seriados, por la mala televisión que en general tenemos, pero tienen ese concepto y esa narrativa. Y nosotros de pronto llegamos con la pretensión de que venimos de la urbanidad, ¿verdad? Y que les vamos a mostrar una realidad que no conocen, y eso no es así. Yo partiría primero de que habría que despojarnos de esa idea, un poco, voy a usar un término muy pesado, muy fuerte, pero esa idea colonizadora de lo urbano en lo rural. Y la otra cosa es que tenemos que empezar a explorar algo que es lo que a mí me parece que es más interesante, que es contar desde la estructura del lenguaje de las comunidades indígenas, porque no lo conocemos. O sea, a mí me llama mucho la atención cómo piensan los garífunas, que es lo que yo quiero aprender, y la comunidad a la que yo me quiero acercar para trabajar de esta forma. Y me gustaría desde el lenguaje, desde el garífuna, desde el sonido y desde la forma en que ellos hablan, explorar en los términos de la formación. Partir de ahí me parecería un lugar muy, muy importante para partir. Y entonces, si yo hiciera una escuela, primero que yo me iría a vivir a la comunidad. Yo no pienso que eso sea posible, que yo voy a estar haciendo unos viajecitos y los fines de semana y los dejo ahí, no. O sea, si es una escuela, hay que trasladarse, hay que vivir ahí, hay que conocer la comunidad, explorar los lenguajes, los idiomas, para partir de esa propiedad del territorio que es lo que se habla ahí y que además lo estamos perdiendo, que esa sería una forma también de dejarlo impreso de alguna manera, y no subestimar a las comunidades en relación al vínculo y el conocimiento que tienen de la tecnología. Eso para empezar a pensar. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para Cristian. Dice Maya Díaz, ¿qué recomendaciones nos puede dar a las personas que queremos hacer cine comunitario, cine documental, que denuncie lucha de territorio? Perdón, ¿para mí dijiste, Mercedes? Sí, Cristian. Ah, okay. Gracias. Bueno, yo la verdad es que no me quisiera meter como mucho en el campo de las dos colegas, que son en verdad las cineastas como tales, pero en general yo diría que la misión del Estado en sí es su esencia, su razón de ser, es la de garantizar los derechos de su población, ¿no? Y uno de esos derechos es el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión. Un Estado entonces debe balancear, ¿no? Hay grupos que tienen acceso a sus propios medios.
¿sí? Y entonces pueden contar sus propios puntos de vista y sus historias, sus lenguajes, etcétera, ¿no? Y luego están esos otros que no. Esos otros que no es donde justamente el Estado tiene que aplicar esas políticas públicas de equidad, ¿verdad? Es decir, no solo pasa por la igualdad, sino que pasa por la equidad. Entonces, tengo que hacer políticas públicas, tengo que incentivar como Estado políticas públicas para que estas otras personas que están siendo, que no están ejerciendo a plenitud sus derechos, los logren ejercer. Educación, salud, etcétera, y entre ellos comunicación. Por lo tanto, yo, Estado, tengo que brindar las posibilidades y las herramientas para que estas personas puedan ejercer su derecho a la comunicación. Por ende, el Estado debería de emplear y de articular toda una serie de políticas públicas, no solo para cuestiones de audiovisuales, cine, sino para radios, las radios comunitarias que han sido tan útiles en la parte educativa y en la historia de Latinoamérica, ¿no? Hemos dado aportes a todo el mundo desde las radios comunitarias, desde sus inicios, los canales en Guatemala, no sé si en El Salvador y en Honduras, desconozco, pero acá hay una monopolización terrible de concesionaria para los espacios públicos, el espectro radioeléctrico es terrible. Aquí, ¿no? Aquí se le da a un par de empresas transnacionales, se les da casi prácticamente a perpetuidad, con muchísima, con muy poca ganancia, con muchísimo, muy poco acceso para los demás grupos de poder expresarse, y solo existen dos tipos de medios, ¿no? Los privados y los públicos, no existen los comunitarios, no existe la idea de lo comunitario o de lo colectivo, solo existe la idea de que o es público o es privado, y si es público es del Estado, y si es del Estado es una plataforma propagandística del gobierno para poder dar a conocer sus asuntos, ¿no? No se logra materializar esa visión de que al final ese espectro radiofónico es de todos y por lo tanto todos los grupos deberían tener acceso a él. Pero no solo es tener acceso de, bueno, te doy tu canal, te doy tu posibilidad y ahí está, es también el acceso de conocimientos educativo, técnico, para poder saber hacer eso, ¿no? Y eso me parece pasa por el cine y por todo. Aquí, Katia, te cuento, también se ha tratado de hacer una ley de cine que nunca pasa, se mete dentro del laberinto ese de interminable del Congreso y bueno, no pasa nada, ¿no? Pero en resumen, para sintetizar, me parece que sí, el Estado es el responsable por esencia propia y sentido de ser de propiciar el saber hacer y el medio, la plataforma para poder comunicarse y garantizar el derecho a la comunicación de los distintos pueblos. Muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta y esta pregunta va para Marcela, dice Alberto Cuevas Martínez, saludos desde México. Él pregunta, ¿cuál cree que debería ser el papel de los gobiernos en el impulso de los medios comunitarios? No tenés conectado tu micrófono, Marcela. Disculpen, primero quiero agradecer, es que como nos dijeron que había que apagar el micrófono, me olvidó. Que primero quería pues decir que gracias por la pregunta y decir pues que no conocía a Cristian, que estoy escuchándolo por primera vez y que concuerdo con casi cada palabra que ha dicho. Me encanta oír la experiencia que ha contado. Aquí en El Salvador también hay una experiencia con el cine comunitario muy marcada, lo llevan dos personas. Hay una escuela de cine comunitario aquí en El Salvador, Noé Valladares lo lleva, Noé un cineasta de la época de la guerra y yo lo admiro muchísimo y se ha dedicado a hacer cine en las comunidades, con las comunidades y sus historias. Y creo que yo voy a diferir un poco en lo de Cristian, pero no me gusta porque todo lo que ha dicho me ha tocado, pero yo creo que si nos sentamos a esperar a que el gobierno nos dé elementos para contar nuestras historias, para hacer una escuela, para hacer cualquier cosa, vamos a morir sentados, nos vamos a hacer calavera. Creo que sobre todo nuestro gobierno, ¿no? Sí creo en exigir,
Yo creo que hay que exigirle a nuestros gobiernos que nos proporcionen las herramientas para, pero un gobierno siempre va a tener cierta censura sobre el material que se publique con dinero del gobierno. Hasta el más liberal va a censurar. Y lo que pasa es que estos concursos, porque yo he estado, estos concursos, yo concursé una vez y no vuelvo a concursar en mi vida, y lo gané, concursé en el de Pixels de aquí, que yo sé que para muchos ha sido una gran plataforma, pero el requisito era contar una historia positiva sobre El Salvador, y era, ok, o sea, entonces, que, o sea, así era, si no es positiva, no te damos el dinero. Entonces era, pero mijo, o sea, yo no quiero contar algo positivo, ¿por qué no puedo contar mi historia? Entonces, yo no creo, yo creo que tenemos que agarrar otras herramientas. Yo pongo el ejemplo de Nueve Valladares, aquí en El Salvador. Él se ha apoyado de la cooperación internacional. Yo te soy sincera, yo la peor película que he hecho en mi vida fue cuando el gobierno me dio el dinero. Primero porque no entiende qué es hacer cine y pedían unos requisitos absurdos, fue para mí, aunque han mejorado, es verdad, pero está la censura. Un gobierno nunca te va a dejar libremente contar lo que realmente querés. Es mentira, eso no es cierto. Siempre de alguna manera te va a orientar a contar lo que ellos quieren que contés. Entonces, habemos cineastas que no nos gusta eso y que no jugamos a ese juego y que no hacemos cine por dinero. Yo no hago cine por dinero, aunque sí vivo del cine, y de mi empresa, de mi casa productora. Pero yo creo que el cine comunitario, como dice Cristian, me impresionó esta frase de el dinosaurio está todavía ahí y muerde duro. Yo creo que son la carne de cañón de todos nosotros. Yo creo que el cine comunitario es también... esa capacidad, se lo digo porque, a ver, yo no he hecho cine comunitario, no tengo por qué decir, pero sí he estado cerca de los procesos porque me han invitado como profesora en muchas cantidades de veces aquí y en otros países, en varios países, en México, en Colombia, de hecho voy a ir a dar un taller a Colombia y uno a Michigan, a Estados Unidos, de cine comunitario, pero yo lo que he... Quiero resumirlo, lo que para mí es, primero, si usted se va a sentar, si usted va a esperar a que el gobierno le dé dinero o le proporcione las herramientas para hacer cine, se hará calavera. Yo, muévase, levántese, busque fondos por otros lados. Hay celulares. Ahora se está haciendo cine con celular. La última película que ganó Sundance fue filmada con un celular. Y Sundance es uno de los festivales más importantes del mundo. Y fue un corto que se grabó con una cuchara, con cuatro instrumentos de cocina y una historia bien contada. Yo creo que el cine lo podés hacer con las herramientas que tengas, pero lo importante del cine es que tengas una buena historia que contar. Eso sí. Eso creo que es importante. Y segundo, si te estás esperando a que los canales tradicionales te den espacio, también te morirás sentado, ahí te harás calavera. Ahora internet, los youtubers tienen muchas más vistas que un propio canal de televisión. Entonces hay que buscar los youtubers. O sea, tenemos yo también, a ver, yo tengo 40 años, para mí eso de los youtubers era como, ay no, niños tontos, ¿no? O sea, los millennials. Pero no, luego me quité todos esos prejuicios que uno tiene en la cabeza y comencé a darme cuenta que hay una nueva manera de acercarse a los demás, hay una nueva manera de llevar nuestros contenidos, hay una nueva manera de pensar. Los jóvenes vienen con otro chip y creo que es responsabilidad nuestra respetarles, entenderles y animarles. Entonces yo creo que el internet, que es una manera de poder viralizar nuestros trabajos, sobre todo el trabajo comunitario, organizarse. Es importante organizarse. Yo creo que si no hay organización, no existe el cine comunitario. Para mí, la organización es uno de los pilares más grandes del cine comunitario. ¿Por qué? Porque es una comunidad de gente que se está organizando para contar sus historias. Y para mí es el cine más vulnerable. Cuando vos
es el que más me gusta, les soy bien sincera. Yo no creo, creo que si hay una buena historia y lo contás con un celular Huawei chino patito y es buena, creo que puede llegar a todo el planeta Tierra. Lo que tenés que tener es una buena historia que contar. Y generalmente el cine comunitario está hecho desde la sensibilidad. Es una combinación entre racionalidad, hecho y sensibilidad. Y sobre todo son historias íntimas y la mayoría son historias vivas. Y ahí está la memoria histórica. Yo pertenezco a un grupo aquí en El Salvador, a varios, que trabajan la educación de la primera infancia. Entonces yo lo que les decía es que me preguntaban cómo trabajar la memoria histórica. Y les digo, el problema es que la memoria histórica nos las meten en séptimo grado a puñetazos con la masacre del 32, la masacre del no sé qué. Cuando vos a esa edad lo que querés es salir con una chica, irte de baile, fumarte un porro, estar, o sea, no tenés ganas de estar entendiendo quién masacró a quién, por qué, qué pasó. No, entonces yo les decía, ¿por qué no comenzar con? Yo lo he hecho con mi hija, yo tengo una hija de 7 años, soy madre soltera, y comenzar a contar nuestras historias. Ahí se comienza a sembrar el interés de la memoria histórica en los jóvenes, no esperar a llegar hasta que tengan 12 años para contarles cuántas personas masacró Ríos Montt y esto. Podés comenzar a hablar de temas de memoria histórica contándole tu historia. Yo desde muy pequeña a mi hija le cuento historia, cuentos de cómo yo nací en Nicaragua, por qué Nicaragua es tan... Ella dice que es nicaragüense, imagínate, es salvadoreña. ¿Por qué Nicaragua es importante para mí? Yo nací en el campo, yo era una niña de campo, yo vengo de una familia muy humilde y yo ahora, yo soy clase media alta, yo lo tengo que decir, yo tengo una casa, tengo mi hija, estudia en un colegio bilingüe, pero yo quiero que ella entienda de dónde vengo yo. Pero eso es memoria histórica, eso es interesarse. Y ella, ¿qué es lo que pasa ahora? Que ella siempre está preguntando, mamá, contame una historia de Nicaragua, contame aquella del caballo, contame de tu abuela cuando te ponía a hacer cajeta de leche, contame no sé qué. Entonces yo creo que hay que comenzar y todas esas historias luego se transforman o en un libro, una película, un cuento, o una tradición oral que se transmite. Entonces, creo que el cine comunitario es una expresión más de una transmisión oral de nuestra memoria histórica y creo que es la expresión más pura de la transmisión de la memoria histórica a través de la herramienta que es el cine. Muchas gracias, Marcela. Creo que el video comunitario es una herramienta de diálogo y reflexión que podemos producir desde las comunidades, ¿verdad? Tanto hombres, mujeres, jóvenes, difundir la tradición audiovisual en esta época es compartir una ventana a nuevas experiencias donde no hay fronteras. Así como hemos llegado al final de este programa, agradecemos a nuestro invitado y a nuestras invitadas por acompañarnos y compartir sus experiencias y sus reflexiones. Les invito a que nos encontremos en el próximo foro y sigamos hablando de la octava muestra de cine video comunitario, La comunidad frente a la pandemia. Agradecemos a todas las personas que están compartiendo y difundiendo la transmisión. Agradecemos a la Federación Guatemalteca de Escuela Radiofónica FEGER, ALIER, Voces de Mujeres, Asociación Feminista La Cuerda, Madre Selva de Guatemala, Ojo de Agua de México, FIC Gualmapu de Gualmapu, Chile, Radio Temblor de Panamá, Gaceta, Voces Nuestras de Costa Rica. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Mercedes García y nos vemos en el próximo jueves 24 de septiembre con el foro La Lucha por el Agua en la Costa Sur de Guatemala. Les invito a ver el mensaje que ha preparado nuestra realizadora y comunicadora Marta Choc Calel para todo Avia Yala. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Un gusto. Mucho gusto y muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Para todos los jóvenes de Guatemala y de Avia Yala,
especialmente las mujeres, porque somos las que hemos estado alejadas de estos procesos, es tener en cuenta que nuestras comunidades siempre nos van a necesitar, que nosotros y nosotras debemos estar para ayudar a nuestras comunidades cuando lo necesitan. El hecho de vivir en el campo, de tener poco acceso a las herramientas tecnológicas, de ser mujer o de no haber recibido formación académica en la realización de distintos proyectos audiovisuales, no significa que no podamos realizarlo. Que nosotros tenemos las mismas capacidades de realizar cualquier proyecto audiovisual y de ejercer el hermoso trabajo de comunicadora o comunicador comunitario al servicio de nuestro pueblo, por supuesto. Octava muestra de cine y video en defensa de la vida y el territorio, la comunidad frente a la pandemia. Inscribe tu obra audiovisual. Ampliamos convocatoria hasta el 15 de septiembre para toda Guatemala y Abyayala. Habrá premios en equipo electrónico para las obras ganadoras. Visita www.realizadoreschiquin.org.